Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar tortitas de camarón con nopales. ¡Vamos a ellos! Para preparar los nopales vamos a necesitar un cuarto de cebolla grande, un diente de ajo, dos cáscaras de tomate verde. Esto es para quitarle la baba a los nopales y vamos a agregar una cucharada de sal de grano. Para preparar las tortitas de camarón seco, vamos a necesitar en este caso 100 gramos de camarón seco salado, al cual ya le quité los ojitos a todo el camarón, porque los ojitos, si no se lo quitas, te va a amargar el guisado. Es importante que le retires todos los ojitos. Vamos a ocupar pan molido. En este caso van a ser 100 gramos de pan molido. Es la misma cantidad que vas a ocupar de camarón seco. Fueron 100 gramos de camarón seco, son 100 gramos de pan molido, que este también lo tengo en el canal. Y vas a necesitar 5 huevos, los cuales vas a separar la yema de las claras. Para preparar la salsa, vamos a necesitar 5 chiles guajillos, un chile chile ancho y 3 chiles guajillo cuya. ¿Cuál es la diferencia del chile guajillo cuya y el chile guajillo? Que el cuya pica. En este caso le voy a agregar 3. Vamos a necesitar también un manojo de cilantro. Y también vamos a ocupar un cuarto de cebolla grande, 3 dientes de ajo y una bolita de masa del tamaño de una bola de golf. Vamos a la preparación. Vamos a ir partiendo los nopales. En vez de agarrarlos así, los vamos a agarrar así para que no sean tan largos. Ahora los vamos a llevar a un traste o a una ollita donde los vamos a preparar. En esta olla vas a agregar un poco de aceite, unos 5 chorritos. Y aquí vamos a agregar lo que es el nopal. Primero le vas a agregar el diente de ajo y el cuartito de cebolla que te pedí. También vas a agregar el nopal. En este caso no se le va a agregar agua, se va a cocinar con sus propios jugos o bien dicho con su propia baba. Para eso le vas a agregar las dos cáscaras de jitomatillo verde. Esto le va a cortar la baba. Y le vas a agregar lo que es la cucharada de sal de grano. Esto lo vas a dejar así. Vas a revolver muy bien para que se integren todos los ingredientes. Y la vas a tapar. Aquí va a estar cocinándose aproximadamente media hora. Es lo que se le va a dar para que se cosa el nopal muy bien. Le vas a bajar a la lumbre una vez que oigas que se está como sofriendo. Le vas a bajar. Y aquí la vas a dejar hasta que se cocine, o sea, 30 minutos. Vamos a seguir preparando los demás ingredientes. Aquí ya tengo un comal caliente. Voy a agregar los camarones para empezarlos a asar aquí. Recuerden, es rápido, no hay que dejar que se quemen, es nada más dorarlos un poco, aunque los míos la verdad ya están bien doraditos, pero les voy a dar una soasada. Aquí los vas a estar cuidando y los vas a estar moviendo constantemente. Si ves que tus camarones traen mucha sal, los limpias con un trapito para quitarle el exceso de sal, porque de por sí son muy salados. Por eso nada más vamos a ocupar la cucharada de sal que le agregamos a los nopales. De hecho, no se le va a agregar sal hasta el final, después de que tomen hervor, porque el camarón va a soltar todavía sal cuando ya estén preparadas las tortitas.
Entonces es importante que controles la cantidad de sal que vas a estar agregando. Los vamos a retirar y vamos a esperar que se enfríen para poderlos procesar y hacerlos polvo. Aquí ya tengo preparado agua caliente, donde vamos a ir agregando los chiles que ya previamente despepité. Vamos a ir agregándolos y los vamos a dejar aquí por lo menos unos 15 minutos. Recuerden, el agua está súper caliente, los vamos a dejar aquí para que se vayan ablandando. Mientras, vamos a ir licuando o pulverizando los camarones. Vamos a ir agregando los camarones. Y vamos a licuarlos a que se pulvericen perfectamente bien. Ya quedó perfectamente bien pulverizado mi camarón. Vamos a preparar las tortitas. Aquí ya tenemos el camarón totalmente pulverizado. Vamos a quitarle 2 cucharaditas. Necesito reservar 2 cucharadas. Aquí caben 2 cucharaditas. Las vamos a reservar y aquí, a este que está aquí, vamos a agregarle el pan molido, esos serían los 100 gramos. Ya está completamente bien integrado. Si tú sientes que le quedaron pedacitos como estos, que le hayan quedado algunos enteros, puedes dejárselos o bien puedes volverlo a meter con todo y el pan molido al procesador, a la licuadora, para que se vuelva a pulverizar más. Eso ya es opcional. Puedes probar el camarón cómo queda con el pan molido. De hecho, el pan molido es para reducir lo salado del camarón. Normalmente cuando tú vas al mercado y ya te lo venden así pulverizado, así, ya trae a veces pan molido, ¿sí? Entonces es importante que tú lo pruebes y si sientes que está muy salado, cuando tú licúas en tu casa el camarón y sientes que al revolverlo con los 100 gramos, por los 100 gramos de camarón, lo sientes todavía salado, le puedes agregar más. Eso es opcional, esa es decisión tuya. Tienes que verificar que el camarón no traiga mucha sal. Normalmente hay que ver si viene muy salado, pues entonces sí vas a tenerle que agregar un poco más de pan molido. En mi caso, lo probé y lo sentí un poquito salado y le agregué 50 gramos más de pan molido. Y sabe muy rico, porque no quiero que vaya a salir salado. Vamos a ir picando el cilantro, le vamos a quitar los tallos, nada más quiero la corteza, lo que son las hojitas. Lo vas a picar, no tan menudito, porque esto se lo vamos a echar casi ya cuando esté lista nuestra salsa. Vamos a ir separando la clara de las yemas. Ahora vamos a batir, pero primero vamos a ir licuando los chiles para preparar la salsa. Vamos a agregar aquí mismo algo que no les había comentado. Se me pasó decirles, una pizca de comino. Una pizca. Y vas a agregar la cebolla, los 3 dientes de ajo. Y vas a licuar. A preparar la olla donde van a ser agregadas la salsa. Aquí ya tengo calentando esta olla, le voy a poner un poquito de aceite para ir sofriendo lo que es la salsa, pero la vamos a colar. No le vamos a echar nada de sal.
No queremos que se nos vaya a salar. Recuerden que las tortitas son saladas. El nopal ya traía su sal. Vamos a probarlo de sal una vez que ya hayamos agregado los nopales y que ya las tortitas estén dentro de la salsa y hayan hervido por lo menos unos 10 minutos. Ahí es cuando vas a probar la salsa que acabas de licuar. Te vas a dar cuenta si le hace falta o no. De por sí el camarón seco es salado. Ya quedó. Esto es lo que no queríamos que se fuera. Vamos a dejar que se sofría. Le vamos a agregar 2 tacitas de agua. Pero primero recuerden que tenemos la bolita de masa pendiente, la del que les comenté que es del tamaño de una bolita de golf. Recuerden que falta esta. Hay que diluirla en 1 tacita de agua y 1 taza de agua extra que le vamos a echar para hacerlo un poco más caldoso, el adobito para las tortitas. Aquí tengo la tacita de agua, le voy a echar la bolita de masa y la voy a disolver ahí. Vamos a ir agregando la masa que ya diluí en la tacita de agua. Vas a agregar la otra taza de agua que te pedí. Le vas a subir al fuego y vas a dejar que hierva. Mientras vamos a ir levantando las claras para ir friendo las tortitas. Debemos de tener listo ya un sartén con aceite para ir preparando las tortitas. Mientras que hierva esto, quiero tener todo listo para que cuando las tortitas salgan de freírse, enseguida las agreguemos aquí. Una vez que hierva este, vamos a agregar los nopales. ¿Recuerdan que les dije que reservaran las 2 cucharaditas de camarón ya molido? Se las vamos a agregar. Recuerden que este camarón no tiene pan molido, ¿eh? Es camarón que lo saqué antes de agregarle el pan molido, así que vamos a agregárselo. Eso es para que le dé sabor al caldo y no tengan que echar ni sal ni Knorr suiza, nada. Es como si ustedes le agregaran un Knorr de camarón, sabor caldo de camarón. Vamos a esperar a que hierva para agregar los nopalitos. Ya está hirviendo la salsa, como pueden ver, vamos a agregar los nopales. Y aquí, como pueden ver, ya puse un sartén con aceite, ya tiene como un medio minuto que lo puse, para que ahorita que ya salga el huevo y preparemos las tortitas, las empecemos a freír. Vamos a empezar a batir las claras. Recuerden, los huevos deben de estar a temperatura ambiente. Si ven, ya quedó nuestras claras. Están bien levantadas, no se caen, quedaron muy bien, perfectamente. Este es el punto. Vamos a empezar a agregar las yemas, poco a poco. Así ya quedaron nuestros huevos. Vamos a ir agregando poco a poco el camarón. Vamos a hacerlo en forma envolvente. Recuerden que ya tenemos calentándose el aceite. Vamos a ir agregando. Esto es rápido, ya debes de tener preparado el aceite. Se lo voy a agregar porque lo voy a empezar a mover en forma envolvente. Es como lo debes de hacer. Se te va a bajar, no te preocupes, es normal. No va a quedar súper esponjado con el huevo, o sea, eso es muy normal que se te baje. Tampoco
tampoco queremos que queden como unos pastelillos, pero sí van a inflar un poquito al momento de agregarlos al aceite. Así ya quedó. Vamos a ir poniéndolas en el aceite. Debes de bajarle a la lumbre un poco, la tenía yo a fuego alto. La medida que yo voy a poner es de una cucharadita así, de unas de peltre, pero son de comer. Vas a irlas agregando, le vas a dar medio la forma si es que puedes. Aproximadamente las vas a cocinar como de un minuto de cada lado. Esta fue la primera, la vas a voltear. Segunda. Ya debes de tener preparado ¿dónde las vas a poner a escurrir? Esto ya hirvió. Le vamos a apagar porque vamos a sacar primero las tortitas. Ya estoy sacando las que había metido primero. Y voy a seguir agregando las demás tortitas. Pero hay que bajarle, no queremos que se nos vayan a arrebatar. Y así le vas a hacer hasta terminar. Ya están listas. Le prendí nuevamente al adobo porque voy a ir agregando las tortitas de camarón. Vamos a dejar que se cubran perfectamente bien con el adobo. Y vamos a sacar las que ya salieron, pero escúrrelas bien para que se les caiga un poco el aceite, no te quede el guiso tan grasoso. Así vas a agregar todas hasta terminar. Recuerden que les dije que cuando ya estuviera cocida la salsa con las tortitas adentro, se iba a agregar lo que es el cilantro. Vamos a agregárselo. Recuerden que hay que probarlo, 5 minutos ahorita vamos a esperar y lo vas a probar de sal. Si le hace falta sal, le vas a agregar sal. Lo probé de sal y le hace falta una cucharadita, no mucho. Es un platillo no seco, no nadando en caldo, o sea, es un platillo que se disfruta así como se ve, espeso. Vamos a darle 2 minutitos más y se le va a apagar. Y vamos a presentarlas. Ya quedaron nuestras tortitas de camarón. Espero tus comentarios al hacer esta receta. Suscríbete y dale like. Y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.